Hola, mi nombre es Sergio Jaldas Seoane. Tengo 31 años, soy de Cangas del Morrazo y tengo la gran oportunidad de representar a Ourense en el certamen Reinado Nacional de Belleza para intentar hacerme con uno de los títulos nacionales. Ourense es la ciudad del agua. Aquí 8 puentes cruzan el río Miño. Es el río más largo de Galicia y el más caudaloso. En época romana, el río Miño fue una mina de oro. Hoy en día no hay oro, pero sí aguas muy valiosas, las aguas termales. Las aguas termales brotan a 65 grados en el mismo centro de la ciudad, en la fuente termal de Asburgas, que junto con el Santo Cristo y el puente romano conforman los símbolos de la ciudad. A lo largo de 3 kilómetros de recorrido se podrán disfrutar de un total de 4 zonas termales. La primera es a Chavasqueira, con piscinas de agua minero-medicinales calientes de uso público, con la zona privada de estilo japonés. Más adelante se encuentran la fuente termal de Otinteiro, Burgo do Muño das Veigas y para finalizar la ruta en Outariz, con aguas recomendadas para enfermos de reumatismo y artritis, y excelentes cualidades para quienes padecen problemas de la piel. Después de descubrir los principales sitios de interés, llega el momento de tomarse un descanso para degustar la gastronomía de Ourense, muy influenciada por su ubicación en el interior de Galicia. Cuenta con productos frescos de la máxima calidad. El haber nacido en estas tierras maravillosas me ha convertido en un gran amante de la naturaleza, aprovechando el tiempo libre que tengo para escaparme a disfrutar de nuestros montes y playas y perderme en su vegetación. También soy un gran apasionado de los deportes, como el boxeo, kickboxing, grappling, calistenia y fitness, los cuales me ayudan a conseguir ser una mejor versión de mí mismo, tanto física como mentalmente. Me considero una persona muy empática y humilde, y siento la obligación de ayudar siempre a los demás, además de ser una persona muy activa y enérgica, a la que le gusta estar siempre sonriendo y de buen humor. Soy Sergio Jaldas Seoane, y mi historia continúa en RNB España.